periodista Omar Perotti le vamos a preguntar, ¿el periodismo es digamos, partícipe de este juego violento, por llamarlo de alguna manera? No sé si violento, pero hay de todo como en todo. Hay periodistas que hacen su trabajo muy profesional, hay otros que buscan alguna cosa rara, distinta y no hay límite. Hay otros con los cuales tienen posiciones tomadas y yo las respeto. Sí. Las respeto mucho más cuando las hacen conocer, cuando no le ocultan a su audiencia desde dónde hablan. Claro. Pero ¿y la política no se futbolizó un poco, por ponerle un término así descriptivo? Digo, sí, yo creo que esta cosa de lo que pasó, por ejemplo, en la cancha de Boca, ¿no? Esa pelea, esa cosa agresiva ante el otro, digamos, ¿no? Digo, no está un poco en esa instancia, porque uno escucha a los candidatos a veces hablar más del oponente que de la propuesta. Pero yo creo que eso es lo que tiene que cambiar. Desde que yo empecé a hacer política, no respondí nunca un agravio ni utilicé algún término para nadie. Yo creo que uno siempre sintió que tiene que usar cada minuto de televisión, cada segundo de radio, para hablar de lo que uno siente, en lo que uno cree. Bueno. Porque si le dedicamos tiempo a los otros, la verdad, hay poco para decir de uno. Mira, Omar, queremos ser equitativos, le vamos a dar 5 minutos a cada candidato, son menos 20. Bueno, para hablar de eso y enfocar la campaña en esto que usted mismo menciona, sí. ¿Le ha servido entonces para crecer? Porque da la sensación que las encuestas lo marcan. Y todo el mundo dice que es el candidato que más creció. Sin duda. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el triunfo. Vamos hacia el triunfo, no me cabe duda, porque lo notamos en cada recorrida. Hay entusiasmo, hay alegría. Cuando una campaña consigue eso, es imparable, contagia. ¿Y en qué se basa, Omar, de las propuestas que vienen de su sector? ¿En qué se basa este crecimiento? ¿En qué cree usted que la gente está confiando más? Tratamos de ser consecuentes con lo que hemos planteado, con lo que sentimos. Hace 4 años yo vengo hablando del tema de seguridad, vengo hablando de la falta de conducción de la policía, vengo hablando de que realmente hay que tener una actitud diferente para enfrentar la lucha contra las drogas, contra las adicciones, que de ese tema hay que hablar, hay que ponerlo sobre la mesa, no hay que esconderlo. Y además porque creo que es un momento donde la gente empezó a escuchar, después de las PASO, mucho más de cada uno de nosotros. Hay un voto que se va a dar a conciencia. Y yo creo que en eso uno puede mostrar, puede hablar lo que hizo, puede hablar de lo que va a hacer, guardando relación con la experiencia de gestión y proponiendo cosas. Nosotros decimos claramente en el tema de seguridad qué vamos a hacer, desde dónde sentimos que hay que encarar el tema. Y me involucro directamente diciendo yo voy a conducir la policía de la provincia, porque siento que eso no está pasando, siento que no ha pasado, y siento que el gobernador no puede estar ajeno de la conducción de quien debe darle la respuesta a la prioridad de todos los santafesinos, que es seguridad. Entonces seguramente habrá un ministro, seguramente habrá un jefe de policía, pero el gobernador no puede mirar para otro lado, no puede hacerse el distraído. Allí hay que estar marcando presencia, allí hay que estar bajando directivas claras, precisas, que vayan desde el mayor nivel de profesionalización hasta el trato de la policía con la gente. Viene Scioli a Rosario, usted se referencia con él. Lo digo también porque a mí me llamó la atención, observé con detenimiento el debate de los candidatos a intendente y ninguno se referenció con su expresión a nivel nacional. En este caso, claramente después de las definiciones que fueron dándose de retiro de más candidatos, yo he tomado una posición clara al respecto, creo que es evidente. Scioli nos acompañó en las PASO, su esposa ha estado acompañándonos en días pasados, él va a estar hoy. Y realmente siento hacerlo, ¿por qué? Porque uno se tiene que mostrar en campaña de la misma manera que va a gobernar. Y yo quiero poner a Santa Fe en la agenda nacional. Yo me imagino gobernando Santa Fe con Scioli presidente, y por lo cual que quiero que ese presidente esté visitándonos en cada una de las regiones de Santa Fe. Hemos estado aquí en Rosario, hemos estado en Santa Fe, hemos estado en Reconquista, y en cada uno de esos lugares uno de qué habla, de las cosas que la región, que la provincia necesita. Eso es poner a Santa Fe en la agenda. Quiero un rol protagónico de Santa Fe en un proyecto nacional, y eso se empieza a hacer ahora. Se empieza a hacer ahora planteándole al futuro presidente cuáles son las aspiraciones. Y me parece que allí es donde uno entra a transmitirle
a los santafesinos qué gobernador va a tener. Va a tener un gobernador activo, va a tener alguien que gestione permanentemente la nación, que discuta las políticas nacionales en las que Santa Fe tiene que ser protagonista, que aporte de Santa Fe. Porque discutir políticas agropecuarias, agroalimentarias, en exportaciones, en el tema industrial, donde Santa Fe es el primero o el segundo exportador o el primero o segundo productor, está dentro de la lógica del interés. Pero tiene Santa Fe mucho más para aportar. Gente muy capaz, instituciones, facultades, el sector científico tecnológico. Por lo cual tenemos que ser parte de la construcción del país que viene también, no solamente de la provincia que viene. El sábado a las 8 de la noche va a haber un debate que vamos a estar transmitiendo online y se va a ver también por la pantalla Canal 5, se va a escuchar por el ET3. Bueno, supongo que ahí vamos a escuchar propuestas. Vamos a escuchar propuestas. Lo que estoy diciendo no son cosas que no sean propuestas. Uno está hablando de cómo va a estar gobernando. A eso habrá que sumarle seguramente mayor nivel de detalle. Que a uno le hubiese gustado que más allá de esta instancia televisiva que es, parece la única que va a haber, se hubiesen dado debates como nos invitaron desde muchos lugares, a debatir de educación y 2 horas o 3 horas de educación, a debatir de seguridad y de seguridad todo este tiempo. Bueno, a mí me encantaría el sábado, tanto vos, Miguel, escuchar eso. En educación voy a hacer esto. Bueno, pero voy a ser muy claro con eso. ¿Por qué decía lo otro específicamente? Porque para hablar de educación, para hablar de infraestructura, para hablar de producción, para hablar de seguridad, vamos a tener 2 minutos. Tenés que ser conciso, claro. Son 2 minutos. Por lo cual, bueno, algo es algo. Pero tenemos que ir a algo mucho más profundo en este tipo de cosas. Tengámoslo con certeza. Si no nos aprendemos algo en 2 minutos, creo que sí habrá que tener la capacidad de síntesis, de llegada, de transmitirlo. Y por ahora es lo que tenemos, Omar. Ojalá eso voy. Tengamos a eso voy. Por eso, antes de la selección. Exactamente. Omar, gracias por venir.